Martes 7 de enero de 2014, tras el paréntesis de estos días con motivo de las fiestas navideñas, regresa la actualidad universitaria a UPV Radio y Televisión. Y lo hacemos con la visita del científico Pablo Jarillo Herrero, quien participó en una jornada celebrada en la Ciudad Politécnica de la Innovación. En la sesión abierta a investigadores y profesores de la UPV, el físico expuso los resultados de sus últimas investigaciones. Cabe recordar que en la actualidad Jarillo lidera el equipo del área de física de la materia condensada del Departamento de Física del MIT. El físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Pablo Jarillo Herrero, visitó nuevamente la Universidad Politécnica de Valencia para participar en un coloquio abierto a investigadores y que se celebró en la Ciudad Politécnica de la Innovación el pasado mes de diciembre. Durante la charla, Jarillo Herrero explicó el trabajo que lleva a cabo junto a su equipo desde el área de física de la materia condensada, perteneciente al Departamento de Física del MIT. En la actualidad, este físico valenciano lidera el estudio de las cualidades del grafeno. La investigación del grafeno se encuentra en un momento en el que gran parte de las propiedades básicas se entienden del grafeno en sí, pero ahora digamos que hemos avanzado a poner grafeno con otros materiales, de tal manera que hacemos materiales híbridos, y eso está realmente todavía muy al principio. Hay muchísima investigación básica por hacer. Sus propiedades han otorgado al grafeno el sobrenombre del material del futuro, un material con muchas aplicaciones. Una cosa que es muy interesante y que el silicio no lo puede hacer, por ejemplo, es absorber luz a cualquier frecuencia, de cualquier color. Entonces, uno se podría imaginar quizá que puedan haber aplicaciones en fotodetección, incluso quizá en células solares, donde el grafeno puede hacer un papel que el silicio no lo puede hacer, porque el silicio no es capaz de absorber radiación infrarroja, por ejemplo. Licenciado en física por la Universidad de Valencia en 1999, Jarillo Herrero realizó una estancia de 2 años en la Universidad de California, en San Diego, antes de doctorarse por la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda. Más tarde, se trasladó a Nueva York, donde iniciaría sus investigaciones en nanofísica. Entramos en la recta final hacia los premios Goya, tras hacerse público este mediodía los candidatos a los galardones de esta 28ª edición. Entre ellos, Vía Tango, el cortometraje de Adriana Navarro, alumna de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, que ha conseguido colocarse entre los 4 nominados al premio Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Lo ha conseguido. Vía Tango se ha colocado entre los 4 nominados que aspiran al premio Goya en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación. Su directora, Adriana Navarro, es alumna de doctorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Pues es que no hay palabras para... Me acabo de enterar ahora y estoy en estado shock. Esta particular historia de amor, resumida en 3 minutos y 17 segundos, donde el tren se convierte en pista de baile, ha recibido varios reconocimientos, entre otros el del Festival Internacional de Cine de Gijón. Además, consiguió seducir al jurado de Kurz 2013, iniciativa de Culture Arts y BAC, y por supuesto, ha contado con el apoyo incondicional de la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica. Se empezó el rodaje en 2012. Terminó el corto, que fue un corto fin de máster en animación de la UPV, de aquí de la casa, y a partir de ahí empecé a moverlo por mi cuenta. Hasta ahora, digamos, lleva todo el año moviéndose. Lo he movido desde el principio sola, y después la facultad me ayudó económicamente a moverlo por festivales. De la mano de la productora Zaga, la audiovisual consiguió colarse a Ritmo de Tango en la lista de los 10 cortometrajes seleccionados por la Academia de Cine Español para competir en la carrera hacia los Goya. Superada la primera fase, también la segunda con la anunciada nominación, solo falta esperar a que el próximo 9 de febrero suene de nuevo Vía Tango. Abierta la puerta de la imaginación, los más pequeños dibujaron La ciencia en Navidad. El concurso organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, tenía como finalidad acercar ciencia y tecnología a los más jóvenes. El rector Francisco Mora fue el encargado de entregar los premios a los ganadores el pasado 23 de diciembre. Los dibujos de José Vila, Rubén Mondragón, Paula Jiménez, Lucía Gamir y Mateo Vidal resultaron premiados en el concurso Dibuja la ciencia en Navidad.
También Miquel Lorca. Su ilustración Nevando Números ha sido utilizada por la Universitat Politécnica de València para felicitar las Pascuas desde su página web. Y le he un reno, Papá Noel y pósimes y también que caí en números del cel. Y boles de neu. Multiplicación, restes, etc. El certamen Dibuja la Ciencia en Navidad, organizado por la Universitat Politécnica de València con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, iba dirigido a los hijos del personal de esta comunidad universitaria. El objetivo, acercar la ciencia a los más jóvenes. Desde la organización se establecieron tres categorías según la edad de los participantes, cada una con dos premios, uno otorgado por votación popular y el otro por un jurado. Y para cada premiado, un juguete educativo. La entrega tuvo lugar el pasado 23 de diciembre. Es todo por nuestra parte. Como siempre, gracias por acompañarnos. Las noticias regresan a UPV Radio y Televisión mañana. Hasta entonces, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas y el resto de la programación. Adiós. Con el objetivo de conocer las diferentes técnicas de investigación para aplicarlas a la publicación de artículos, documentos o tesis, entre otros, se imparte el curso Herramientas metodológicas para la tesis, métodos multivariantes de regresión lineal, el 15 de enero de 2014. Ya está abierto el plazo de inscripción. Puedes consultar la web del Centro de Formación Permanente. Como cada año, los molestos catarros y resfriados acompañan el frío en esta época. Prevenir es la mejor manera de no caer enfermo. En la UPV está en marcha la campaña contra la gripe. Hasta el 1 de febrero puedes vacunarte si eres miembro de la comunidad universitaria y perteneces a los grupos de riesgo. Solicita cita previa a través de la intranet en el Centro de Salud Laboral Juana Portaceli. Si tu propósito de año nuevo es aprender idiomas, no hay mejor manera que hacerlo desde la Universitat Politécnica de València. El Centro de Lenguas organiza cursos de idiomas adaptados a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Puedes inscribirte a partir del 20 de enero. Para más información, www.cfp.upv.es.